extorsión gubernamental. ¿A qué me refiero? El juez me deja cartas que pone Cultura 22, pero no soy remitente, no pone ni Manuel García, ni José María de Estudela. Quiere que haga las cartas que deja en mi buzón, porque José Luis, el de la escalera, lo graba detrás de una cámara. Y luego me encuentro que salgo a la calle, me encuentro una baldosa así, me caigo con las manos así en el coche, y dejé mi huella de tenerles y cogí con un trapo y lo limpié. Otro caso que me encuentro de extorsión del juez, que se me tocó perros, pero con perro hago así, y viene una mora, un marroquí con su hijo, y adelanta el paso para que mi mano llegue a la mano del pez del niño. Y hay un tío con una cámara, y hice así corriendo. Luego, llamadas impertinentes de gobierno, que si quiero natural, Dolores Labrador, Loretta Ramona, y cuando se enteró de que tenía armas eléctricas, que no las quise tener para el gobierno español, sino para el gobierno americano, me hizo 400 llamadas en 4 días, como si estuviese a una deuda con él, con el gobierno, que no tengo nada que ver. Y siempre se me acerca gente hablando catalán, saben que me das con catalán, no me gusta, porque mi casa es castellano. Una sargento de Torre Vila que tiene sida hepatitis C, por saber García, no se quiere ir. Ha intentado envenenarme 8 veces, con bebidas. Un vecino que tiene una puerta de azul rojo y una puerta azul rojo y una puerta azul y rojo que mezcla con agua. Esos gases tóxicos los hace un sector de CNI que está corrupto. Mi vecino es otro hermoso de escuela, esto de abajo, de segunda. Y bueno, pues una serie de cosas que bueno, no dejan vivir. Gases tóxicos clorados por las peluquerías y en el acondicionado por Capravo. No te puedes ir a comprar productos de porque tienen drogas. No puedes ir a tiendas de paquetes sin porque te encuentras drogas, anfetaminas. Y para dejar a mí con amnesia un 15%, porque yo me he cargado las drogas a la frecuencia de 500 Hz, a una frecuencia de 500 Hz. Ha drogado al 60% de los canales. Sé que no le importamos para nada. Y luego lo conté anteriormente, pues que se hablaba de un policía corrupto que se acaba de prostituir mujeres y luego extorsionaba a la gente. Y da a entender coloquialmente de que nos ha metido lo que es los mozos de escuadra que están con corruptos, con la policía, la policía local, la policía científica y otros cuerpos de policía, que nos han metido en una tercera guerra mundial. Un perturbador mental que crea incomodidad, que le gusta matar porque le gusta que la gente huele, los deja como un carbón y se cree que es algo muy bonito. Un delincuente y un vecino que lleva 10 años de gases tóxicos que no entra porque no es técnico, un hotel especial y una vidriera. Un subnormal, su madre con hepatitis C y su hermana con sida de hepatitis C y su padre muriendo en el hospital. Un vecino asesinado por la CIA. Gente de todas las caras con sida y hepatitis C. Los únicos que no echan gases tóxicos son los que no echan gases tóxicos son la Luisa y mi vecina Antonia. Es un desgraciado. Para clonar un gas hay que meter 50 átomos por molécula, hay que clonar un bebé y hay que descifrar el ADN con un supercomputador en 24 horas. Y el tío este, pues que la incomodidad. O sea, porque cada gas que echa vale 120 millones de euros. Y el tío este no deja vivir a nadie. Es un perturbado. Este es mi vídeo. Dale un like si te gusta.